¿Qué es el arbitraje? Bueno, creo que el arbitraje básicamente lo termino eligiendo por amor al juego. Jugué al fútbol, es un deporte que me apasiona. Y además de eso, vengo de familia de árbitros, así que también eso determinó un poquito el motivo. Uy, qué difícil. Jugador con el que me identificaría. Bueno, yo jugué, cuando jugué al fútbol, juego y jugaba de 5, de volante central. Nunca fui un gran recuperador, siempre me gustó distribuir un poco más que recuperar. Así que todos los jugadores que tengan esa característica son los que con los que me identifico. Jugador más correcto, es difícil dar un nombre solo, quedaría muy mal con muchos. Yo creo que con... Sí, sería injusto con muchos si te diera solo un nombre. Una cábala. Cábala no tengo, no me considero una persona cabulera. Sí tengo varias cuestiones que sigo a menudo. Una de ellas es el mate, no, es infaltable en mis vestuarios. Una virtud. Creo ser un buen tipo. Que me avergüenzo un poquito decirlo, pero sinceramente creo serlo. El mejor árbitro. Creo que por estilo y por gusto y por lo que yo, como yo entiendo el arbitraje, creo que Patricio Lustó, Fernando Rapalini, son con los árbitros que más me identifico. Lo más gracioso es que te gritaron. No, hay mucho que ronda con la cuestión familiar. No tengo un recuerdo de un grito que sobresalga por los demás, pero el hincha argentino siempre tiene algún chiste en la manga. Pero no, sinceramente no recuerdo ninguno específico.